Mes anterior vimos un poco de código en C, instrucción al lenguaje, algo muy básico. Insisto, es algo que ustedes pueden buscar en tutoriales, etcétera, pero tienen que ejercitar ustedes. Y a partir de la próxima semana, el viernes, también vamos a hacer ejercicios en grupo aquí en Zoom. Es importante que revisen los videos que están en el canal de YouTube y vayan avanzando ustedes, porque lo que podemos cubrir en clase es menos de lo que está en el canal de YouTube. En el canal de YouTube está siendo todavía introductorio en más detalle. Bien, entonces les decía, voy a abrir un terminal, una consola, como lo hicimos la vez pasada. Y la voy a compartir. Entonces, compartir pantalla. Aquí estamos la pantalla, tenemos la consola. Yo creé un archivo, pero lo vamos a hacer de nuevo. ¿Con qué? Con el programa Nano. Lo primero que tenemos que partir es con esta sentencia que parte con el signo gato. Con ese, en inglés le llaman pound, sharp, etcétera. Se llama ese símbolo, el símbolo gato. Y eso es una. Es un mensaje al preprocesador. Y el preprocesador que lo que hace es revisa el archivo y todo lo que tiene comandos de esta naturaleza, del estilo como esta sentencia include, va a ir a buscar ese archivo standard input output.h. H significa, viene de header, de encabezado. Un archivo encabezado y va a buscar todas las definiciones de las funciones que están en esa librería. Juan Pablo Gallardo levantó la mano. Sí, Juan Pablo, pero no te puedo escuchar. Aló, no sé si me escucha, ¿no? ¿No? Tal vez. JP, lo que pasa es que Esto no no está puedo escuchar a funcionando nadie. bien. Es la primera vez que me pasa Pero esto. No, no estaba. escucha a nadie, así que esta clase es totalmente de mudos. Hay que hacerle A lo mejor. mejor si me lo Ya envías en un sabe correo. quién no lo escucha. Podría ser Poner que el esos correo con las audífonos preguntas. Hablarle así por me los guían. mensajes del Escucho otro aula. sonido del computador. Responde al Sí. tiro. Eso no es problema, ahí está encargado. No se preocupe. No, sí, esto es una cosa diferente. Confírmeme si me están viendo ¿Cómo? por correo, si están viendo la pantalla, el monitor. Reacción. La consola y este archivo que estamos creando. Vamos a crear una función, la función main, sin especificar. Sí, muchas gracias, Matías. Ahí estamos viendo. Bien, ¿y qué es lo que quiero hacer con este programa? Quiero decir, la vez pasada dijimos que habían distintos tipos, ¿verdad? Y nosotros teníamos que especificar a cada variable de qué tipo es. ¿Por qué es importante? Porque básicamente el computador lo único que puede hacer es manejar enteros binarios, ceros y unos. No tiene otra forma de representar datos. Sin embargo, nosotros manejamos datos que son numéricos, por ejemplo, datos enteros, positivos, negativos, y son números que, bueno, es un conjunto infinito para ambos lados, pero hay. Nosotros podemos representar hasta cierta capacidad dentro de la máquina utilizando la variable entera, por ejemplo, entero a, y lo vamos a inicializar con 10. Sin embargo, podemos especificar variables que sean, que ocupen el doble de memoria. Un entero ocupa 4 bytes, el doble de memoria ocupa un entero, la long integer, sorry. Utilizamos la palabra reservada long previo a integer. Y definimos otro entero y lo vamos a inicializar con 20. Eso ocupa, la variable A ocupa 4 bytes de memoria, la variable B ocupa 8 bytes de memoria. Es decir, yo puedo representar números enteros mucho más grandes con la variable B.
que es como la variable A. Yo, pero puedo, por ejemplo, también hacer lo inverso, especificar enteros que sean más cortos. Por ejemplo, típico para un contador, algo así. Veamos qué pasa con las variables como un punto flotante, un tipo es double, f, por ejemplo, es punto 5. Un char, habíamos dicho, char, c, y lo vamos a inicializar con un carácter. Char puede almacenar un único carácter, nada más. Y puede ser cualquier carácter. Y ahora vamos a imprimir. Lo que vamos a imprimir es diferente a lo que hicimos en la clase anterior. Lo que vamos a imprimir es el... Queremos saber cuántos bytes de memoria ocupa cada cosa. ¿Sí? Y para eso vamos a poner aquí, por ejemplo, entero. Un espacio, porcentaje de... backslash n. Y vamos a hacer esta operación que de momento ustedes me la tienen que creer, ¿no? ¿Vale? Luego vamos a explicar qué es lo que estoy haciendo. Pero lo que estoy haciendo aquí es casting. ¿Casting de qué? De la variable a. Del size of a. Quiero cambiar un poco esto para que sea mejor. Si podemos cambiar. Esto para que sea un poquito mejor. A ver. Lo guardamos, control X. No. Control X, lo guardamos, yes. Y lo compilamos. Y, ¿cómo se llama? Types. Punto C. Y ahora vamos a agregar esta nueva comando al compilador, que es esta opción guión O, y lo que sirve esta opción es para especificar la salida. Entonces podemos ponerle, en vez de no poner nada, y por defecto iba a crear el archivo ejecutable a.out, ahora va a crear types. Tenemos ahí types. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Veamos el programa. Lo que está haciendo es tomar la variable a y aplica esta función, que es size of, que lo que quiere entrega es el tamaño de la variable a. Lo vamos a utilizar más adelante bastante, no se preocupen. Así que de momento es solo acéptelo, que me entrega el argumento, me entrega el número en bytes. A eso, dado que el resultado no necesariamente un entero, lo que hacemos esta función con el paréntesis int hace un casting, que quiere decir que le asocia el valor entero, el tipo entero a la salida de esa función. Y lo que hemos obtenido que el resultado era 4. Es decir, que el entero ocupa 4. Ahora veamos lo mismo, pero con la variable... long int, porcentaje de backslash n, y hacemos el casa int y size of b z. Ah, ¿qué hice con su z? Ah, folder. Control z lo mandé, suspendí, trajo control x. Compilamos y ejecutamos otra vez. Ahora, el long integer, ese tipo,
ocupa 4 bytes. ¿Sí? 4 bytes en comparación con el entero que ocupa, o sea, 8 bytes en comparación con el normal que ocupa 4 bytes. Veamos todos los demás. Yo sé que es un poco lento esto, pero podría poner una PPT con esto, pero en realidad si pongo una PPT, esto no se entiende nada. Al menos tiene que ir a mi ritmo. Short int. Porcentaje de backslash n. Hace un casta int. El size of. La variable es i, ¿verdad? Fíjense ustedes que he tomado la precaución de inicializar las variables. Y la razón de esto es que muchas veces las variables no se crean hasta que no son, no se utilizan en el código. Entonces, ahí puede haber un problema. Y para evitar ese problema, lo inicializo. Y con eso es más seguro de que existen. El compilador de GNU-DC, después de 40 años, créanme ustedes que está súper optimizado. Y ese tipo de optimizaciones pueden hacer de que uno cometa un error porque la variable no está creada. Char, era la última que nos quedaba. Porcentaje de backslash n. Size of. Oh, me equivoqué. Ahora no me pueden interrumpir. F, no, Z. Ya. Control X, yes, enter, compilamos. Y ejecutamos. Ya, el entero ocupa 4 bytes. El long integer ocupa 8, el doble, como ya habíamos visto. El short integer, para un contador que nosotros sabemos que no va a utilizar, utiliza solamente 2 bytes. El double utiliza 8 bytes. Sin embargo, la representación, a pesar de que ocupa la misma cantidad de memoria que un long integer, es completamente diferente a la representación, porque tiene la mantiza, el exponente, etcétera, el punto decimal. El char, como habíamos dicho la vez anterior, ocupa solamente un byte. ¿Sí? Esos son algunos tipos. Sin embargo, no son todos, ¿eh? No son todos. Y podemos... vamos a ir a types.c. De nuevo. Y podemos crear otra variable. Podemos crear otra variable que es que va a ser del tipo entero, pero es un poquito diferente. Entonces la vamos a llamar, por ejemplo, a 4. Y la vamos a inicializar. Le vamos a poner menos 1. Son 4 posiciones. Cualquier cosa en realidad. ¿Sí? Esta variable que está acá es un arreglo. Y se parece un poco a las listas en Python. Bueno, de hecho, Python en realidad toma estas ideas de varios lenguajes, y esto es uno de los primeros que utiliza esto. Un arreglo, lo que yo estoy haciendo es, aquí, es agrupar datos. Por alguna razón, yo necesito que estos números estén juntos, tener esos 4 números. Que, ya vamos a ver en qué consiste eso de un arreglo, de qué manera me puede ayudar, pero por ejemplo,
yo podría tener en un arreglo distintos números, por ejemplo, la edad, el peso, la fecha de nacimiento, numérica entera, por ejemplo, todos del mismo tipo, eso sí, tienen que ser todos del mismo tipo, por ejemplo, asociado a una persona. Es útil tener arreglos, es necesario, y tiene algunas características. Por ejemplo, una vez que yo lo defino, no puedo aumentar su tamaño. A diferencia de las listas que tal vez puedo seguir agregando y son dinámicas, etc. En el caso de este lenguaje, yo definí que el tamaño del arreglo es 4. ¿Sí? Y eso quiere decir que, y aquí estoy inicializándolo con 4 valores enteros. Estoy diciéndole además que tiene, el arreglo tiene 4 posiciones, 4 casillas, 4 elementos, y que cada elemento de esos es un entero. No puedo tener elementos que no sean, que sean diferentes, de distinto tipo. Así que, y esto lo utilizo. Veamos qué pasa cuando yo digo esto. Vamos a hacer esto, printf. Por ejemplo, vamos a hacer A. ¿Cuánto ocupa la posición 1? La posición 1 del arreglo en memoria. ¿Cierto? La posición 1 es un entero y ocupa 4 bytes. Una característica, quiero que me digan si es que ven la pizarra. Ahora la voy a utilizar. En el código que está ahí, el código que está aquí, tenemos. Voy a cambiar, dejar de stop share. Ahora me ven a mí en pantalla completa, ¿verdad? Hemos hecho esta definición. Int a 4 y la hemos digo, menos 1, 34. Menos 34, ¿verdad? 10, 0. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es que se creó un espacio de memoria donde se almacena el menos 1, lo vamos a representar de esta forma, el 34, el 10 y el 0. Este espacio de memoria es un espacio. Aquí tal como se ve bien. Es un espacio contiguo. Espacio contiguo de memoria. Por lo tanto, en cada sección, aquí hay 4 bytes. ¿Sí? Así como yo puedo crear un arreglo de enteros, puedo crear un arreglo de otra cosa. Podría ser un arreglo estilo char a, voy a poner z 3, ¿cierto?
y lo inicializamos con A, Z, J, por ejemplo. ¿Sí? Y este... la almacenaría del carácter A, el carácter Z y el carácter J. Pero a diferencia de un arreglo de enteros, del arreglo de char, aquí solamente utilizaría un byte por casilla. ¿Sí? Otra cosa que es similar a las listas en Python es que Z0 se inicializan en 0, Z0 corresponde al carácter A, ¿sí? Y en este caso A0 corresponde al menos 1, al número menos 1. Y el máximo índice entonces es Z2, 0, 1, 2, y corresponde al carácter J. ¿Sí? Lo mismo acá, el máximo índice corresponde al 3, y eso sería el número 0. Eso lo podemos ver rapidísimo en código. ¿Cómo lo podríamos ver en código? Podríamos hacer un loop for. Ya tenemos definido el int, entonces for i que parta en 0 y mientras i sea menor o igual a 3, incrementamos i. Y vamos a imprimir el contenido del porcentaje de backslash n. Y vamos a poner A. Fíjense ustedes que no estoy poniendo paréntesis de llaves en el loop for, porque si solamente tengo una instrucción dentro de un loop for, no necesito paréntesis de llave. Control X. Yes, enter. Compilamos. Ajá. Tengo un problema. Veamos cuál es el problema. Dice que la línea 10. La línea 10. La línea 10, el error que cometí, que puse una coma en vez de punto y coma. Aquí. Ese es el error. Entonces guardamos, compilamos, ahora compiló. Ese tipo de errores son súper comunes. Ustedes lo pueden ver aquí, ahí estaba dándonos el indicio de cuál era el error. ¿Se fijan? Los tres estamentos que van dentro del for tienen que ir separados por punto y coma. Básicamente son instrucciones, esa es la razón. Y ahí lo que está haciendo ahora está listando los contenidos del... con el for, los contenidos del arreglo. Bien, eso hasta ahí es súper simple, es un arreglo, es bastante fácil de entender, no hay mucha abstracción, sin embargo, donde la cosa se pone interesante y donde merece la pena concentrarse y estar bien atento, es en... vamos a agregar un tipo nuevo que se llama punteros. Y vamos a hacer un puntero. Primero, voy a explicar qué es un puntero. A ver. Si ven mi pantalla, voy a dejar de compartir. Si ven mi pantalla...
poco más. Ahí. Si ven mi pantalla. Hemos dicho que un entero ocupa 4 bytes, por ejemplo. Un log integer ocupa 8 bytes, un double ocupa 8 bytes, un carácter ocupa 1 byte, etc. Y en alguna parte, esto está almacenado. Y el puntero lo que hace, el puntero es... Voy a borrar esto. Un puntero es otro tipo de variable. Una variable bien especial y extremadamente flexible. Tengo definición, como hemos dicho así, 10, que es un entero A. Entonces, en alguna parte de la memoria, si yo pienso, imagino la memoria como una secuencia de unidades de almacenamiento continuo, un espacio continuo, en algún lado está A y almacena el número 10, ¿cierto? Con esto yo voy a hacer, con esta notación, que es el entero, y se le pone asterisco B, cuando yo defino esto con asterisco, una variable, quiere decir que esta variable es un puntero a un entero. Básicamente, cuando digo asterisco B, quiere decir que todo esto es un entero. Entonces, en alguna parte está la variable B. ¿Y qué almacena la variable P? Almacena la dirección de memoria de otra variable de tipo entero. Esto todavía no ocurre, porque no lo he inicializado, pero lo puedo inicializar de esta manera. Vamos poco a poco. Asterisco P es un entero, ¿cierto? P, por sí solo, almacena la dirección de memoria de un entero. Este operador que está aquí, que tiene un nombre en inglés que no puedo, el ampersand, lo que hace, que no lo puedo pronunciar, algo como dereferencing o algo del estilo, y sería dereferenciador, la traducción, no sé si eso es correcto tampoco. Bueno. Este símbolo ampersand es un operador sobre una variable A y este operador entrega la dirección de memoria de A. Es decir, yo tengo una variable que está en alguna posición de la memoria, que tiene un largo de 4 bytes, porque es del tipo entero, y a este punto, este operador lo que me dice, está en esta posición, y ese valor lo almacena dentro de la variable P. Esto también se llama, esto se llama, y se dice, P apunta a la variable A. El puntero, por sí solo, no tiene mucho, el puntero por sí solo no tiene mucha, mucho atractivo. El atractivo del puntero es que apunta a otra variable. Y puede ser otra variable de cualquier tipo. Puede ser apuntar hacia un char. Puede apuntar hacia un arreglo, por ejemplo, puede apuntar hacia, por ejemplo, este arreglo Z, puede apuntar ahí, al principio del arreglo. Puede apuntar a estructuras, etc. Por lo tanto, es muy versátil, porque a través de punteros, indirectamente podemos manipular otras variables. Y de hecho, a través de punteros podemos manipular variables que son definidas y utilizadas por el usuario
manualmente. Esta variable A, por ejemplo, es lo que se llama una variable automática. Es decir, que el sistema, el compilador, se encarga de crearla cuando la necesito y yo no me tengo que preocupar de borrar ese espacio de memoria que tenía, sino que eso se hace automáticamente. Es por eso que se llaman variables automáticas. Pero hay variables en las cuales yo que las defino manualmente y nosotros vamos a utilizar y vamos a pedir memoria para almacenar eso, esa estructura y esas variables, y luego nosotros tenemos que hacernos cargo de ese espacio de memoria que hemos pedido. La manipulación de ese espacio de memoria la podemos hacer única y exclusivamente con punteros. Y a través de la manipulación de punteros podemos asignar nuevos valores en ese espacio de memoria, crear más, borrar, etc. Y de esa forma podemos implementar, por ejemplo, listas dinámicas. Listas que vayan creciendo en tiempo de compilación. Esta que está acá, este arreglo que está acá, no crece en tiempo de compilación. Esto está codificado, esto es lo que se llama hard-coded. Yo creé un arreglo de 3 casillas y ya está. No lo puedo modificar en tiempo de ejecución. Vamos a ver más adelante, con punteros yo puedo crear estructuras de datos que me permitan crecer en tiempo de ejecución. Y así como crecer, y yo también las puedo reducir en tamaño. Por lo tanto, los punteros fundamental para hacer estructuras de datos que son dinámicas. Estos de acá son las variables automáticas y que vienen predefinidas por el lenguaje y que yo las ocupo, pero sin embargo son limitadas. Veamos cómo funciona un poco esto. A ver. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ya, estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a crear otro. Otro. Otro código. Va a hacerlo un poquito más. Aquí, ok. Solo para otro, para que quede un poquito más claro. ¿Alguien ve lo que el profe está escribiendo? Entonces vamos a hacer el puntero. Pero ¿cómo decirle? Y es. ¿Cierto? Hasta ahí, claro. Hemos definido la variable A. No está claro. Puntera, y vamos a definir nuestro puntero, asterisco P. Y vamos a hacer la operación de inicializar primeramente con el proceso de memoria de A. ¿Te ve pegado? ¡Werner! Sí, a ver. ¡Aló, vecino! ¡Se ve nada! Lo último que escribió no se ve, me dice Mateo. Dame de nada. El último que escribí en la pizarra, me imagino, ¿verdad? En este momento es cuando hace falta un lápiz y una hoja. Ya, ahora va a quedar más claro, no se preocupen. Sí, lo importante es que se vea el que se ponga la capa, prenda la cámara y le escriba en un cuaderno, así que no se ve. Es como cambiar ese nombre. Sí, vale. Gracias. Hola. Voy a cambiar esto. Ya, sí. Ahora, sí. Tenía 2 terminales abiertos. ¿Lo ven ahora? Sí, ahora sí, gracias. Ya. Creé esto que es se nada van más a verse agachada en un solo programa, ¿cierto? Después de entonces, vamos a hacer un PDF. De una variable A. ¿Cierto? Un poco. ¿Sí? Lo guardamos. Yes, enter.
lo compilamos. Pero ahora vamos a poner punteros. Y le vamos a salir la salida menos O. P, listo. No nos vamos a complicar. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que dice? La línea 6, tenemos un error de compilación. Aquí nos está diciendo, expected coma o punto y coma before printf. Entonces tenemos, ese es el problema, no pusimos un punto y coma. Claro, y aquí al final me falta el punto y coma. Está mucho más amigable, me acaba de señalar dónde está el problema. Ya. Control X, yes, punteros, compilamos. Listo. Compiló. Y lo único que dice imprimir A vale 10. Pero yo con la variable P, como les decía, indirectamente puedo manipular la variable A. Porque P está apuntando a A. ¿Y cómo puedo hacer eso? Por ejemplo, después de imprimir, puedo hacer, por ejemplo, esto. Trico P. Más, por ejemplo. Y vuelvo a repetir. La línea anterior. ¿Dale? Compilamos, ejecutamos. Fíjense ustedes, ¿qué hice aquí? Aquí, A vale 10 y A vale 11. Sin embargo, si revisamos el código, no he tocado A. Lo que hice fue tocar P. Y para evitar las confusiones, ustedes que están empezando, al menos a mí me sirve para poder leer esto, me sirve mucho decir que cada vez que yo tengo asterisco punto algo, por ejemplo aquí, asterisco P, que es la variable que yo definí, podría ser asterisco puntero, puede ser asterisco pointer, asterisco lo que sea, asterisco, eso corresponde al puntero, o sea, a la variable, es un entero, asterisco P es un entero. Por lo tanto, cuando yo, ¿y qué entero es? En este caso es la variable A. O sea, asterisco punto, asterisco P corresponde a la variable A. Esto es equivalente a haber dicho A más más, haber incrementado A en 1. Y no hemos tocado A, ¿cierto? ¿Ven? Ahora con punteros, ¿qué pasa si yo tengo un arreglo? Esto es interesante. Si yo tengo un arreglo, vamos a definir de nuevo un arreglo de enteros, porque es por ahora más fácil, ¿vale? El entero, le vamos a llamar a mayúscula y le vamos a poner de cuatro posiciones como el anterior, pero vamos a poner los valores que se nos ocurran ahora. No sé, 20, 30, ya no 2. Imposible que sea por la carga, no tiene nada de mismo que sea por la carga. Ya, ahí hemos definido, ¿cierto? Entonces, vamos a definir otro puntero. Y tiene que ser un puntero del mismo tipo, al arreglo, al entero. Entonces, vamos a hacer asterisco. Este lo vamos a poner puntero. Y vamos a hacer esto. ¿Estará bien esto o no? ¿Estará bien o no? No lo sé. Veamos, compilemos. El micrófono. Se escucha toda la huella. Compiló. Compañero, o sea, Luis, desde el punto de vista de la sintaxis, lo que estamos haciendo no está mal. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense ustedes que yo lo que hice fue asignar A
Entonces, pero A es el nombre de mi arreglo, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo raro más. Por favor, gracias. Entonces, ¿por qué? Porque puse A sin paréntesis. A sin paréntesis es lo que se llama, no es una variable. ¡Luis! Es decir, al no ser una variable, a yo no le puedo asignar otro valor. Pero A almacena. Gracias. ¿Y qué almacena A? A almacena la dirección de memoria de la primera casilla del arreglo A. Perdón, cabrón. Por lo tanto, dado que A almacena una dirección de memoria, yo se la puedo asignar un puntero. Recuerden, los punteros almacenan direcciones de memoria exclusivamente. No almacenan valores enteros, no almacenan valores char, no almacenan float, no. Solo almacenan direcciones de variables, direcciones de memoria de otras variables. A es un valor constante. Si yo le digo, por ejemplo, ¿qué dice? Si yo digo que a A le voy a asignar el valor 10, por ejemplo, por decir algo así. Aquí vamos a tener un error. Compilamos. Y ahí dice, error, assignment to expression with array type. Ahí no lo puedo hacer. Ah, es una etiqueta, es un valor constante. Almacena la dirección de memoria del primer elemento del arreglo. Pero no lo puedo modificar. Así que eso es un error. Entonces aquí dice, vamos a poner aquí, error. Y lo vamos. Pero como almacena una dirección de memoria, yo lo puedo asignar a ese puntero que creé ahí mismo, en la línea previa. Esto de acá. ¿Sí? Entonces yo podría decir, bueno, ¿cuál es la relación entonces? Esto es interesante, porque yo les decía que una de las cosas interesantes de los arreglos y es que es, por definición, un arreglo es un espacio de memoria contiguo. Si yo tengo un arreglo de cuatro posiciones, veamos. ¿Qué es lo que almacena? Entonces podemos hacer el mismo truco que hicimos recién. Y veamos cómo nos va. Algo que dice... Me faltó el punto y coma, eso suele ocurrir todo el tiempo. Ah, no, me faltó cerrar las comillas. Ahí está, eso, ahí me faltó. Está cada vez más inteligente esto. Control. Control X, yes, enter. Compilamos. Y lo ejecutamos. ¿Dónde dejé? Ah. Y lo ejecutamos. Dice 16. Es decir, yo creamos un entero, o sea, un arreglo de enteros con cuatro elementos. Cada uno tiene 4 bytes, por lo tanto, es un espacio de memoria de 16 bytes contiguo. Hemos asignado la primera casilla a puntero. Entonces, por ejemplo, yo puedo imprimir cuál es el valor de la primera casilla del arreglo A. Entonces aquí vamos a poner, me puse una cosa que no era. Entonces, aquí quiero que era esto es A0.
¿cierto? Entonces, para saber lo que estamos haciendo, cerramos comillas y imprimimos a cero. Ya. Control X, yes, enter, compilamos, ejecutamos. Y la primera casilla es 20, como lo definimos, o sea, no hay ninguna sorpresa, hemos imprimido 20, aquí, acuérdense, ahí. ¿Sí? 20, A0 es 20, súper. Pero podemos, en vez de hacerlo con A, podemos hacerlo de una forma análoga, pero con el puntero, con otro puntero que definimos. Entonces podemos decir, printf, lo mismo, y podemos decir P0, aquí. Esto es texto, ¿no? El porcentaje de backslash n, cerramos comillas, coma, y bueno, p, asterisco punto p, asterisco p. Porque asterisco p es un entero. P no tiene sentido porque la dirección de memoria de la primera, que a nosotros en general las direcciones de memoria no nos interesan en su valor absoluto. Relativamente sí nos interesan. Y iremos viendo de a poco esto. ¿Qué significa esto? Control X, yes, enter, compilamos y ejecutamos. 11. Ah, es que me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Que puse P y era puntero. Fíjense que lo definí como puntero, no como P. El que hice fue acá. Son variables distintas. Claro, P vale 11. Perfecto, ni un problema. Pero aquí, puntero. Eso sí, eso es lo que quería hacer. Control X, yes, enter. Compilamos, ejecutamos. Ahora P0 vale 20. O sea, solamente con poner el valor de P, yo acceso a la primera. Es un poco, estoy sustentando lo que les dije. Una evidencia de que lo que dije, que el valor constante A almacena la dirección de memoria del primer elemento del puntero, del arreglo A, en este caso. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer P1? Puedo hacer puntero. Más 1, por ejemplo. P1 es 30, ¿vale? A todo esto. Que quiere ser A1. Es 30. Veamos si esto tiene sentido. Guardamos, compilamos. Ya compiló. Podemos respirar tranquilos. Compilamos y es 30. Pero fíjese, yo le sumé 1. Volvemos a nuestros punteros. Yo le sumé 1 aquí. Le sumé 1. Y en realidad, para el puntero, dado que el puntero es del tipo entero y los punteros almacenan direcciones de variables, cuando yo sumo 1, en realidad no le estoy sumando un byte, sino que estoy sumando 4 bytes, que es la unidad entero que tengo que desplazarme a la derecha. ¿Se ve? Y si hubiese sido, por ejemplo, long integer, se habría desplazado 8 bytes a la derecha y me habría asignado eso. Esa notación que está aquí, puntero más 1, yo puedo hacerla equivalente. Puedo decir de otra forma, printf, por ejemplo P2, o P3 que suena feo, P3, porcentaje de backslash n, y puedo decir, ¿qué pasa si hago esto? Intuitivamente uno podría pensar, con esto estaríamos accesando, sería equivalente poner puntero
paréntesis cuadrado, la posición. Hay gente que dice que eso no funciona, a ver si me pone una X. Agradezco esa forma de reglamentación. Vamos a ver si funciona, chicos. Pero lo que estoy diciendo yo es que la notación en la última línea es equivalente a la notación en la línea anterior. Aquí. Y que debiera dar como resultado esto, le sobra un paréntesis, me dicen. Gracias. No funciona porque un arreglo puntero no es un arreglo puntero, es un arreglo de enteros. Debiera dar 8. Veamos si estoy mintiendo o no. Si al final, este tipo de preguntas, en este ramo a veces me hacen preguntas como, Werner, ¿qué pasa si yo hago esto y luego esto otro, etcétera? Son preguntas como si yo fuera el compilador de GNU, y esas preguntas, normalmente yo le digo, lo que hay que hacer es ir a una pantalla, compilar y probar, y salir de dudas y uno aprende. Control X, guardamos, entero, veamos qué pasa. Compilamos y ejecutamos, y es equivalente. Así que aquellos que pensaron que no era igual, es igual. Es decir, manipular con el valor constante, que es la etiqueta A mayúscula, con la que nosotros definimos un arreglo, es equivalente que si yo tengo un puntero apuntando ese arreglo, es equivalente a utilizar puntero. Y eso es súper versátil, vamos a ver más adelante. Y de hecho cuando dice, bueno, hemos hablado de char, pero ¿qué pasa con los strings? Nosotros necesitamos hablar de punteros antes de hablar de strings, porque si no, no podemos entender los strings como se entienden en C. Así que, partamos con los strings. Primera cosa, no existen strings en C, como un tipo, que sea parte del lenguaje. Sin embargo, existen de otra manera. Por supuesto, tiene que existir string. O sea, tenemos que poner de alguna manera un string. Entonces aquí vamos a poner aquí, para que se vea mejor. Esto lo voy a subir a aula, luego, strings. Para mí la definición que más me acomoda es utilizando un string, por ejemplo, char, y utilizando un puntero a char. Y lo vamos a definir con hola. Caracola, por ejemplo. Yes. Y lo cerramos. En C, los strings se definen como arreglos de caracteres. Con un detalle, lo que se llama null terminated. Por ejemplo, voy a dejar de compartir la pantalla para mostrar mi pizarra acá. Creo que este lado se ve mejor, ¿no? Sí, voy a borrar ese lado y les voy a explicar. Aquí hago así. Ya. Luego, si me pueden mandar un correo y me cuentan cómo se ve esto, si esto funciona, si sirve o no, puede que sea un poco... Al menos yo me siento bien con una pizarra. Esto no sé si sirve para ustedes, pero... Ya. Nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra hola. La palabra hola, nosotros dijimos que lo íbamos a definir como un puntero a char, y la íbamos a inicializar así. Ojo que dejé la última casilla. Esto lo hace casilla en blanco para explicar algo. Hay dos cosas que hay que tener en consideración acá. Primero, estoy utilizando comillas dobles. Las comillas dobles y las comillas simples. Las comillas simples, ya las había utilizado sin decirles nada. Las comillas simples se utilizan para definir un único carácter, un char.
Uno, las comillas dobles, automáticamente, cuando yo hago esta operación, lo que me hacen es, me crean un arreglo de caracteres que termina en backslash cero. Esto es lo que se llama null. Null terminated arrays. Arreglos de caracteres que terminan en el carácter nulo. Esa operación se hace con las comillas dobles. Y como yo no me quiero, yo podría hacerlo definiendo el tamaño y todo, como la definición anterior, pero para hacerlo más simple, prefiero definir un puntero a char, y el puntero a char va a almacenar, en la variable PC, va a almacenar la dirección de memoria de la primera casilla. Veamos cómo funciona. Y vamos a compartir nuestra pantalla. Share. Y hemos definido nuestro char aquí de esta forma. Entonces, esto es un string, un arreglo bastante más largo que el que puse aquí en la pantalla. Pero, de todas maneras, vamos a ver cómo se hace. Entonces, vamos a printf, y aquí es donde puedo cometer muchos errores, porque estaba repasando la clase cuando me di cuenta que me llegaron sus anuncios. A ver, entonces vamos a poner la frase porcentaje, creo que es porcentaje S, string, pero minúscula, porcentaje S, backslash N, este, así, y vamos a poner PC. Tal cual. Vamos a ver si funciona esto. Es probable que aquí hay un error de tipo. Alguien pregunta, Werner, el char A, por ejemplo, con... ¿Tiene? No. El char A con comillas simple contiene solamente un carácter. Y es un byte. Nada más. Pero si yo hago con comillas dobles, A, ese es un arreglo de caracteres que tiene el A, y además tiene al final el carácter nulo. Y es un arreglo de dos posiciones. ¿Vale? Compiló, es decir, no sé, pero vamos a ver si ejecuta. Y ejecuta. Hola, caracola. Con porcentaje S, yo imprimo chars. Y con esto, con puntero a char, yo defino un string. Y con... Ahora, la pregunta que me hacían, ¿qué pasa si yo, en vez de esto, lo hago con... hola. Hola, caracola. A ver. Hola, caracola. Lo hago con A solamente, pero con comillas dobles. Veamos lo que pasa. A. Si yo lo imprimo tal cual está aquí, y digo, es un solo carácter... Y luego C. ¿Qué creen que pasa? Aquí hay un problema. Vamos a ver. Fíjense ustedes lo que estoy haciendo. Estoy imprimiendo como si fuera un char. Porcentaje C, ¿cierto? Estoy haciendo exactamente lo mismo. Y dije, bueno, esto es con comillas dobles A. Pero al hacerlo con comillas dobles A, lo que estoy haciendo es creando un arreglo de dos posiciones y no una variable un byte. Entonces, nos salimos, compilamos y ya no funciona. Porque dice que esto es un entero. El char es un entero de 0 a 255. Por lo tanto, y eso es un puntero char. Eso no funciona. Vale. Veamos otra cosa. Veamos si yo quiero imprimir aquí, vamos a hacer ch, ch, ch,
vamos a hacer el hola. Ahí. Entonces, supongamos que yo quiero, tengo por ahí definido un entero, ah, no, sí, voy a definir un entero. Ah, ya, está. Para no comprimir, nos vamos a hacer un short int aquí. Las variables las tengo que definir siempre antes de utilizarlas. Todo tiene que estar definido. Y ojalá inicializado. Entonces voy a hacer un for aquí para recorrer el string e ir imprimiendo carácter a carácter. Entonces for i igual 0. Y mientras, ¿qué cosa? Tenemos que hacer PC, i. Acuérdense que dijimos que es diferente del carácter nulo. Ese carácter que está ahí. Entonces estamos diciendo que PC, que era el carácter char, dice que dice hola. Era poner hola, caracola. A ver, ¿dónde está? Mientras sea distinto a eso, incluso le podemos poner el backslash, el new line incluso, que es un carácter también, es parte de lo del... Y vamos aumentando ahí. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner printf. Pero ahora estamos recorriendo el arreglo de caracteres, carácter a carácter. Por lo tanto, cada elemento es un char. Entonces, lo que hacemos es, ponemos la comilla doble, porcentaje, C, y sin backslash N, nada más. Y vamos imprimiendo, ¿qué cosa? PC en la posición que queremos. Ya vimos que esto es equivalente a poner paréntesis, asterisco, más y lo que sea. Y cerramos punto y coma. Control X, yes, enter. Compilamos, tenemos un error. De nuevo, me equivoqué. Hay una coma en vez de un punto y coma. Sí, tengo un poco sucia mi pantalla. Entonces las pelusas me hacen creer de que tengo una punto y coma. Perdón. Y como es la misma tecla, solo con Shift, Control X, Yes, Enter. Compilamos. ¿Y dónde está el ejecutar? Se me pierde. Ahí está. Y ahí imprimió la caracola, pero ahora lo imprimió carácter a carácter. Porque hicimos un for, ¿cierto? No es muy inteligente hacer eso, pero bueno, a veces puede ser útil. Y sí es útil desde el punto de vista de entender qué está pasando aquí, qué es lo que estamos haciendo. Ustedes se fijan, tenemos nuestro puntero a char, que en realidad es un puntero a la primera casilla de este arreglo, que este arreglo es un arreglo que dice hola, no dan, H-O-L-A, espacio, la, slash N, y después va la C. Este arreglo es. Entonces tiene las posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, tiene 15 posiciones. ¿Y cómo podemos saber eso? Podemos imprimir el valor de i cuando se sale del for, ¿cierto? Y dado que vamos imprimiendo, ahí me equivoqué, borré eso. Y podemos imprimir i. Que debiera ser, el valor de i debiera ser 14 en salirse, o 15, porque con ese no entra. Werner dice, incluye automáticamente en el puntero a char,
Lo que se hace automáticamente es cuando yo, buena pregunta, es cuando yo defino mi arreglo de caracteres de esta forma, utilizando las comillas dobles, automáticamente se agrega el backslash 0. Y se hace lo que se llama un string bien definido en C. Si yo no utilizo las comillas dobles y lo hago, por ejemplo, con las paréntesis de llave y voy carácter a carácter definiendo lo que está ahí, tengo que darme el trabajo de poner el backslash 0, el carácter nulo, para que quede bien formateado. Y es decir, si queda bien formateado, puedo utilizar todas las librerías estándar de string.h, que es otro encabezado que tendría que poner como al principio, como así como ponemos, include stdio.h, habría que poner include, otro include, o sea, gato include, string.h. Y hay un montón de funciones que me ayudan a hacer cosas que se hacen frecuentemente, hacerlas más fácil con funciones que operan sobre string. Pero los string tienen que estar definidos con caracteres nulos al final. Y para definir los caracteres nulos, lo mejor es hacerlos con las comillas dobles, y así uno no se tiene que preocupar de esto. Veamos cómo funciona esto de imprimir cuál es la última posición. Lo compilamos y definimos. Y claro, como me faltó el backslash n, y toma el valor 14, porque ahí ya es el último que utiliza, porque no alcanza a ser 15, si no se sale de la regla. Básicamente, eso está puesto ahí como una bandera, digamos, de que señala el fin de la regla. ¿Sí? Ahora vamos a leer. Ya está, 14. Entonces llega aquí, va preguntando, va imprimiendo carácter a carácter, incluido el de new line, lo imprime, y cuando llega acá, ya no es diferente del carácter nulo, no es diferente, no entra y no se ejecuta esta parte. Así que es fundamental trabajar con string, si ustedes van a trabajar con string, que sean string bien definidos. Nos quedan 15 minutos, pero 15 minutos yo lo quisiera dejar hasta aquí, porque lo siguiente que vamos a ver es argumentos de funciones utilizando punteros, pero para eso me gustaría verlo en la próxima clase, así que les digo, revisen el canal de YouTube, vean la clase 1 y 2, que sería lo que hemos visto esta semana, y si quieren pueden adelantar a la clase 3 para la clase del próximo martes. Me disculpo nuevamente por haber partido tarde, me pilló volando abajo, esta cuestión ha sido un caos, pero bueno, no se va a volver a repetir. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Me pueden escribir aquí en la pantalla, como lo han hecho, que me parece es súper ingenioso, y gracias por el respeto de poner ahí comentarios constructivos y flechas y X y cosas, que en realidad me parece que han sido un aporte. Si tienen alguna pregunta, escríbala aquí en la pantalla. Yo haré lo posible por responder. De nada. No sé quién es, pero gracias otra vez. Y voy a tratar de... Voy a poner el chat para la próxima, pero a mí me complica mucho el chat cuando estoy haciendo clases con Zoom. La verdad, me marea. Así que espero que funcione el audio para la próxima. ¿Qué? Me parece la forma más natural. Quiero preguntarle, ¿se ve bien la pizarra? Sí, va a salir un documento ahora en la tarde con toda la información. Vean el aula, va a salir un PDF con todas las especificaciones. Fechas de certámenes, número de certámenes, porcentaje, cómo hacer la evaluación, qué porcentaje de los certámenes, qué porcentaje de las tareas. Y además quiero hacer trabajo en grupo los viernes. Es decir, yo los voy a asignar grupos automáticamente y ustedes van a trabajar y me envían el resultado. Algo así como unos 5 o 6 grupos, o sea, 5 personas por grupo. Eso lo puedo hacer automáticamente. Por lo tanto, es importante que puedan asistir las clases el viernes. Pero se los voy a avisar con tiempo. Tal día, tal hora, vamos a hacer un ejercicio en clase grupal con nota. Para pizarra podría bajar un poco más la cámara. Está muy alta ahí. ¿Así? ¿Ya? Voy a ver cómo lo puedo hacer. ¿Ok? Sí, ahí está bien. Vale, gracias.
El martes a las 10 la pizarra no me funciona muy bien porque, porque si da el sol aquí, esto es un horno. Si la calidad no es muy buena, pero se ve. Recomiendo escribir con letras grandes. Muchas gracias. Gracias por el consejo, lo tendré en cuenta. Esto es por ahora. Quiero poner un tablet donde yo pueda escribir y se vea mejor y ustedes vean con calidad lo más nítido posible. Que no tengan batería, no, si tienen batería, sí, sí tienen, sí, gracias. Sí, tengo aquí toco. Sí, sí tienen. De hecho, escucho otros sonidos del, cuando usted me ha mandado un mensaje, el computador hace ping, y escucho perfectamente. Sí, ese no es el problema. Muchas gracias, Tom. Ok. Tal vez voy a cambiar un poco el setting para que no puedan entrar antes que yo. Tal vez ese sería el problema. No sé. No sé. Bueno. Yo voy a entrar antes para probar. Okay. Ojo que las clases del martes, el link del martes y el link de viernes son diferentes. Para que lo tengan presente. Okay. Si no tienen más preguntas, muchas gracias. Voy a... sí... colocando los parlantes del PC. Sí, también puede ser. A ver. A ver si eso puede ser. Si ustedes hablan ahí, ¿alguien que hable? No. ¿Aló, Ana? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí sí se escucha, claro. Sí, fue algo que pasó con los audífonos. Bueno, voy a probar más. Mis disculpas. Pero funcionó. Entonces, todo está puro molestando. Muy bien, chicos, nos vemos, chicos y chicas, nos vemos la próxima semana, el martes a las 9:45. ¿Verdad? ¿Cierto? Por no meter la pata otra vez. Y discúlpenme por haberle hecho perder tiempo. Nos vemos. Chao, Werner, que estés bien, nos vemos. Werner, cuídese. Gracias. Chao.